¡Cosas que yo soy de Galicia! ¡Bienvenidos a otro directo de Rocket League! ¡Os mola, eh! Cada vez me sale mejor lo del estiramiento de voz. Bajar. Ahí. Para que escuche. Bueno, chicos, a ver si ahora no se cae el directo. En el anterior se me cayó como 4 veces. O 3 o 4 veces, no sé cuántas. ¡Apre! Te dan puntos por tocar la primera pelota. Bueno, no sé cómo concho voy a conseguir lo de los MVPs, pero bueno. Lo intentaremos. Yo no sé si va a jornar, porque esto me lo va a tomar en serio. A ver si con... Buah, si llego a conseguir los 7 MVPs hoy, fliparía. En serio. Me corono. Yo lo digo. Si es que lo consigo, me corono. Ya empiezo desde delante. Pero aquí no es lo que vaya a... ¡Joder! Dios, mi Mac, mancos, por favor. Me van a tocar unos mancos que no manquean. Todo lo contrario. No. No es todo lo contrario, es que son peores. Madre. Yo cuando caliente un poco ya juego mejor, ¿eh? Toca suelo. Bueno, salvada épica. ¿Y de dónde saqué yo esa salvada épica? Si me estás puñetero contando, yo no entendí. ¿De dónde saqué esa salvada? Bueno, que a ver. La abertura. Bien. Bueno, la que acabo de salvar aquí. ¡Dios! Uf, está muy cargada. Está demasiado cargada. ¡Mierda! No hago en mi pie. No hago en... Lo haría en mi equipo. Haría el MVP de mi equipo, pero no me vale. Y en este modo es el único sitio donde puedo tener un poco de MVP para mí. Buah. Sobrecarga total. ¡Toma! ¡Oh, oh! Venga, a ver si se mete la pelota ahí, en su sitio. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Bien! Necesito ser MVP, pero 7 veces.
Cuidado que vuelven a romper. Quinta para allá. Ahora está todo. Yo creo que está todo en mis manos, creo. No me voy a hacer mucho gracias, pero te parece. Mierda. Joder, qué bien. Oye, qué bien. Lo has clavado, chaval. Lo has clavado. No va a haber manera de remontar esto. Me valía perfectamente. Ahora tengo una distancia de puntos sobradísima. Mierda. Que estoy sin calentar y hay momentos que sí que noto que... Olvídate. Pues en toda esta hora hay que jugar bien, ¿eh? Normalmente voy a solo jugar una hora. Qué mal, por favor, qué mal. Me voy ya porque si no, no da tiempo. Es que en este modo depende de cómo te jueguen. Si juegan normal, aún les puedes quitar posición, pero... Me da la sensación de que no les voy a quitar posición. Olvídate, en esta tampoco lo va. En esta tampoco lo va a sacar, ¿eh? Se rebotó, tío. ¡No! Pero qué asco. Qué asco. En serio, ¿eh? Joder, la gente está muy chetada. Lo veo chunguísimo, eh. Además tienen que ser modos extra, ¿no? Por lo que yo sé. Voy a revisar después, pero creo que son modos extra. Me cago en la puñeta, tío. Y no toca. Buah, 32. Pero qué cojones. ¡Toma! En tu cara. Buah, buah.
Bueno, vale. Pero de aquí, aunque ganemos, no me saco el MVP ni de coña, ¿eh? Mierda, hostia. Olvidaos, en esta partida no lo saco. No me saco el MVP ni de coña. Joder, qué asco. Voy a poner en modo pro porque si no, probablemente no haga nada. Voy a intentar jugar mejor, anticipándome a las cosas. Pero no lo veo tampoco posible, que la gente está jugando muy... Y no me dio como pase, como... ¡Hala! 16 de daño, pero ¿qué me estás contando? Vale, ya rompieron otra vez. Guau, qué lagazo, qué cojones pasó ahí. ¡Oh! ¡700! ¿Qué? ¿Qué sigue tocando? Nada. Olvídense ustedes de que yo haga el MVP aquí en esta temporada. Olvídense. Ahí va, para adentro. ¡Hostia! ¡Coño! ¿Cuántos puntos hay? ¡Oh! ¡No jodas! ¡Buah!
Madre mía, es que de aquí no salgo, ¿eh? De aquí no lo salgo. Buah, es que es increíble, tío. De aquí no lo saco, ¿eh? Olvidaros. Tiene que ser modos extra. ¡Quita, coño! Sí, esos modos extra. Gana el premio MVP 10 veces en cualquier lista de modos extra. ¡Cago en la! Vamos a probar con el de hielo. Vamos a ir cambiando, porque si no... El Rumble no me voy a meter, porque el Rumble es pura suerte. Si te toca, te toca, y si no te toca, pues... Aquí lo veo más chungo que chunguete. Pues no lo sé. ¡Oh, mierda! ¡Hala! Mierda, aquí me parece imposible, ¿eh? No sé si va a llegar a ver Fortnite hoy. La temporada se acaba ya ahora y ese es el problema. Madre mía. Manquicio. Uf. Estoy sin nitro ninguno, no puedo hacer nada. No tengo nitro. ¡Entra! ¡Qué asco! ¡Joder! De verdad que malos, ¿eh? Me están empujando seguido, ¿eh? De verdad. Uf. ¡Joder! De verdad. Están jugando fatal. ¡Fatal! ¡Están jugando fatal! Cayeron dos goles del lado de ellos. No sé ni cómo estamos. Lo tuve que pedir, pero es que de verdad, a ver si se acojona.
Qué bien. Y se las lleva ese. Porque los empujo yo para adentro. Anda que sí. ¡Qué puta suerte! De verdad, que no entiendo nada. ¡Hala! Esto no puede ser. No hay manera. Seguro que juega mejor de 2 que de 3. Segurísimo. Sin el K y S. Madre mía, es que de verdad, que puta mala suerte, joder. Tokai, en serio. ¿Qué nos van a meter? Nos van a meter siendo dos. El otro equipo. Ya veréis. Porque este tío está siempre delante. La victoria sí, pero... La victoria sí, pero... Joder. O es un... Es en uno de estos dos. Le toca hacer las victorias, pero bueno. Mira que estoy jugando rápido, pero ni una mierda de puntos me saquen esto. Claro, es que si están los dos ahí a tocar las narices. Vale, pero el 109 qué. Vale, el 109 está a punto. Vale, que no importa tanto los de mi piso. Si no los consigo, ya está, ¿Y este gilipollas qué? Otro más que se va de chulo por la vida. Pero este tío no sabe jugar, seguro. Seguro, porque no debería estar encima mío. No siento nada, no lo siento. ¡Dios! ¡Dios!
Todos en el mismo sitio, todos en el mismo puto sitio. Increíble, señores, increíble. Nada más lejos de la realidad. Hostias, español. Mierda. ¡Ah! ¡Oh! Madre mía, qué pro. No hay manera. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que podía haber llegado el gol y no llegó! Es tonto. Me está empujando a mí el tonto las tres. De verdad, pues vale, venga, nos vamos. Ya está. No hay manera, no lo voy a sacar. Ahora lo que voy a intentar es a conseguir esto. Siguiente, la de 109 la consigo. Y ya está. Aquí no consigo nada más. No hay manera. No, es que no hay manera. Llevo media hora y no hice nada. Media hora y no hice nada. Voy a seguir tirando por aquí a ver qué pasa. Joder, tengo más mala suerte y nada, Hala, ya le dio fallo. Vale, bien. A ver si me... ¡Hala! Pero ya se volvió a caer, me caché la mano. Doni Cara Onien PC. Menudo nombre, ¿Qué tal? Bienvenido, compañero. Una cosa, si se cae el directo es porque estoy con datos, ¿vale? Porque aquí no me quise poner fibra.
Seguimos sin fibra y llevamos un montón de tiempo sin fibra. Y hay una aldea de aquí al lado que la tiene. Para flipar. Ya está caído otra vez, ¿no? Uniéndote, a ver, por Dios, únete. ¡Únete! Bien. Mierda, buah. Bueno, vale, bien, 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 bien. Así me va valiendo. Cojones, ese tío está parado. ¡Oh, oh! Venga, que hay que aprovechar que este es un manco. Bomba. No son de cara yo fuera a parar el disco. ¡Ah! Ahí la cagué yo. Como lo defiendan, cae un gol. ¡Buah! ¿Y, pero qué están haciendo? No defendieron. ¿Ves que están ahí parados? No se ve con esta cama. Están ahí parados, concha. 112. Algunos sí que hay que llamar a 112. Uy, ya tengo variabilidad de conexión, tío. Va a bajar rápido, baja rápido, rápido, rápido. Uy, este... Yo estoy harto. Vale, se volvió a reconectar, ¿no? ¡Asco! Mira, tío, voy a descargar esta mierda mañana, ¿eh? Que no me compro. A mí me... Tú no has probado el Rainbow. No. Es que no lo he descargado, tío, aún. Es que ahora estás yendo, tío, pero no sé por qué cojones. Dice, puedes hacer directos, puedes hacer no sé qué. Ya veo. ¡En tu po! Este es pixelado, tío. Ahora sí. Ya va a subir ahora, espera. Este está pixelado. Porque me corta la conexión. Buah, no me sube ya. Se ve tan pixelado que yo no entiendo. Yo tampoco. Pues voy a tener que dejar de subirlo. ¡1500 otra vez!
Hace un rato estaba en 2500, 3000. Pero está perdiendo una de paquetes que da miedo. Un directo hablamos solamente. Que tenga 130 metros, ¿sabes? Otra vez. Se la vuelve a colocar. ¿Ves? 574. ¡Me están chupando los huevos! ¡Tienen esto en cobertura! ¡Una puta mierda! ¿Qué esto, tío? ¿Qué? Se va a hacer un tatuaje en directo, tío. ¿Quién se va a hacer un tatuaje en directo? Me creo que es, tío. Estoy harto, tío. ¿Qué cojones? No me saco yo los MVPs en el modo este, ni de coño. Está rompiendo paquetes, ese es el problema. Este nunca me lo pone. Dice, poder jugar a juegos sin ping. Hasta me está cortando la música, increíble. Silencio absoluto, chaval. Y siempre que pones foto convierte al gato. Y van a ganar gracias a mí. A que les metí. Claro. A que les metí como 4 asistencias, tío. Pero escúchame, si no estás en directo. Sí, estoy en directo, ahora se está volviendo a ver. Corta, ¿no? A medio. Suele. Si se va a cortar, se va a cortar igual. Si hay veces que tengo que jugar con el teléfono secundario, tío. Y ese tiene 60 y algo de gigas. ¡Es Robafón! Ya te lo dije. Robafón y roba y roba y roba. No, es que ahora está bajísimo. Ahora lo de... No entiendo. Ah, mira, la rueda. Yo estaba en el grito diciendo, la animación a mí no me ha parecido mala. Me ha parecido buena. Yo estaba en plan, ahora. Buen momento. Le voy a limpiar un momento, caché. Que dirá, bueno, la animación es una mierda, no sé qué, no sé cuánto. Pero la animación está bien, no es mala. Y ahora estoy viendo que la gente está diciendo que la hostia. Porque el teléfono no creo que sea, Teléfonos de los modernos se tienen que aguantar. Pues nada. Subí un nivel más. Quiero llegar al 100. A 110. Si llego a 110 ya dejo el directo y lo tomamos. Y vamos a volver a este. Se veía muy pesado, que sí. Pues los puedo denunciar perfectamente. Ya te lo digo. Me quiero cambiar sin que me puedan robar el... Me quiero ir sin que me tengan que poner penalización. Si el otro día estuve en 720, 60, 3000 en el teléfono, en el otro, iba perfecto. Ni un solo fallo. No entiendo. ¿Ves? Ahora ya subió, ahora se tiene que estar viendo más o menos. ¿Cuánto llevas quejándote de la conexión? No sé, no sé. ¿Tres horas? Pues más. Haz un directo quejándote de la conexión y se te corta el directo, sería buenísimo, tío. No, lo corto yo, hago que se corte directamente y digo ¡ah! ¡Mira! Ya les mandé, cagándome en ellos. Ya se lo mandé. ¿Cómo puede ser que se me corte? Que tenga 2000 y teniendo que pagar la tasa de la máxima velocidad.
No, es que a mí el juego me va perfecto. Lo otro coge el ancho de banda que puede coger al máximo. A menos de que yo soy el límite. Por eso anda de arriba para abajo. No pierde FPS ninguno. Pierde calidad y ya está. Buah, aquí en esta voy a ser MVP, no me jodas. Que está doblado al español. Hay una página que doblará las series, ¿no? Y es donde vi lo de Digimon el nuevo. Mira, me acabo de quitar 360 puntos por la gente. Y esta es la primera vez que tocan esto. Buen dato, crack. Buen dato, crack. Eres más malo que ir para adentro. Ya está, ya vuelve a funcionar normal. Mierda. Uy. Llevo 406 puntos y no me valen para nada. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ah, que le di una asistencia. Hostia. Mira, ves, mira ahora el directo, ya verás cómo cambió. Ahora está en 3000. Ahora está bien. Es que eso es lo que pasa con Twitch. Twitch debería dejar mínimo 480. ¿Sabes? Resolución. Si está en 1080, sí, pues en 1080. Pasa, 720. Que no. Puedes poner las resoluciones mínimas, tío. No todo Dios puede verlas. Si deja hacerlo, pero tienes que ser parte. Ya. A mí me mintieron. Tengo que ser partner. Yo ya tendría que ser partner desde hace tiempo. En serio. Tengo gente de sobra, casi 400 seguidores, tío. A mí me están troleando. Pero por espectadores. Porque no me toco los huevos, tengo 400. Si llego a 1000 y no tengo espectadores, es porque no me dan conexión de sobra. Y tengo que estar vigilando el directo seguido. Joder, eso le pasa a Santi también. Que 1000 y no. No, Santi no sé qué carajo hace, ¿con qué juega? Es que streamé a 1080 y a 1080 yo no lo puedo seguir. Además Twitch lo cambió. Parece que no está en Twitch, para algunas cosas. Otra sal... ¡Buah! Voy a salir mi pino, me jodas. ¡Madre mía! ¡1000 puntos! ¡Taca, daca! Con 1000 puntos creo que soy MVP, ¿eh? ¡Uy! ¡Hostia, joder! Uy, que se acaba de quitar. Uy, que se acaba de quitar otros 400 puntos. Pues yo lo tengo. Yo lo tengo en máxima calidad. Dicen que se pone en calidad, pero bueno. A mí me iba a 8 días perfectamente. Pero al bajarle le podemos subir más los FPS. Este tío me va a joder. ¡Ah, Dios mío! Tío, pero luego el Red Dead va a costar más dinero. ¡Ey, qué más me da! ¿Qué? Pues te va a costar más dinero. Yo se lo jugaría hasta por la nube, si me fuera. Pero tiene Gales, no a mí. Pero en la nube, digo, todo ahí. Pero en la nube tienes que pagar, tío.
No, no. ¿Cómo que no? Juegas una hora, sales y vuelves a entrar. Te pones una cola. ¿Qué dices? Sí. Eso se dice de pago. ¡Que no! Si pagas son 6 horas en la nube. Pero MVP. Vamos a ver, ¿dónde me estás hablando de jugar en la nube? En NVIDIA. Pues es de pago, tío. Pero si es la versión gratuita de una hora, juegas una hora en la nube. ¿Pero cómo vas a jugar un juego que tiene 100 horas, tío? ¿Qué? Juegas una hora, sales y vuelves otra vez a entrar. No puedes hacer eso. Si pagas 5 euros puedes jugar todo lo que te dé la gana. 6 horas. Por eso. Seguidas. Pero son al mes, ¿no? Que no, que son horas, una hora, sales, vuelves a entrar, otra hora, vuelves a entrar. Es cortito. Pero eso no tiene sentido, tío. Pues es así. No, porque si tú sales y vuelves a entrar, ya has pasado la hora. Pero que es una hora, cuando vuelves a salir y vuelves a entrar, es otra hora. Totalmente distinto. Pero puedes estar una hora solo. Una hora, cierras el juego y vuelves a abrir. Se te cierra solo. Te avisa él, tiene un reloj arriba. Bueno, pues eso es una mierda. Pero no estás pagando. Yo voy al Fortnite y algunas cosas así. Las jugué. Tío, lo tengo en el teléfono. Si quiero jugar en el teléfono, juego. Le pongo un mando a tomar por saco. Sí. Pero qué cojones me estás hablando. Nvidia ni nada. GeForce Now. Pero que es de pago. Que no es de pago, torpedo. De pago son 6 horas y puedes entrar cuando te dé la gana. Entras y ya tienes el sitio hecho. Porque ya lo pagaste. Los otros tienen que esperar. ¿Sí? Tienen que esperar al hueco. ¿Lo pillas o no lo pillas? Si tienes un servicio de pago, un servicio gratis es que es de pago, tío. ¡Caro! ¡Hola! Eso es de pago. Tienes uno de pago y el otro no. Si tú entras en la página. El otro es una mierda, te estoy diciendo. El otro es una hora y puedes estar cuando. Cuantas veces quieras, tiene que salir y volver a entrar. ¿Cómo hace Haruano? Haruano no paga. Y jugaba conmigo al Destiny. Sin descargar. Pero si el Destiny es gratis. Claro, pero no tienes que descargarlo, Tolailo. ¿O no te enteras? Wow, descargar un juego con fibra óptica. Qué difícil. Pero le va mejor. Tío, si puedes jugar sin. Pero una cosa es que no le vaya. Oh. Y otra cosa es que no tengas espacio. No tengas que meter el juego entero. Con espacio, claro, pero si tienes si tienes muchos juegos instalados, pues tienes que borrar y instalar otro. Si te puedes ir hasta el móvil, tío. La aplicación no pesa nada. Buah, dos salvadas seguidas. Pues tienes que tener conexión para hacer eso. 10 megas mínimo. Por eso. Yo jugué ya con menos, Te pone el límite de 5. 10 es para que se vea bien. Que se ve peor, estoy diciendo, o sea, no es lo mismo que tener tú el juego. Ya, pero yo el otro día jugué a 1080, 30 y se veía bien. Mira el vídeo grabado. Bueno, no. Eso tenían que hacerlo en Steam, tío. En Steam puedes jugar si hay, la nube la creas desde tu ordenador, o sea que estás jodido. ¿Qué? Que la nube la creas desde tu ordenador. Ese es el problema. Pero si no hay fibra no puedes jugar en la nube. Pero yo puedo jugar un juego, por ejemplo, el GTA 6, que seguramente no me va a ir bien de todo. Si es que está. Pero puedo jugar. Tío, jugué. Que te estoy diciendo que juega el Fortnite, tengo un ordenador de mierda, que tiene la peor tarjeta de AMD. Tienes que pagar, joder, no se entera. No, tienes que pagar, Tolai. El juego, si ¿dónde lo has jugado? En GeForce Now. ¿No te acuerdas que jugué yo desde el bar? Joder, no se entera. A ver. Si yo tengo el juego en Steam, yo ¿cómo voy a jugarlo en GeForce Now? Que GeForce Now te crea la nube del Steam. Se te crea una nube de tu juego. Sí, pero tengo que pagar el GeForce Now. Yo no quiero que pagar. Que no tienes que pagarlo, tontaino. Ya te lo estoy diciendo. Que el juego lo tienes. Se te crea una virtual. Es un ordenador virtual, carajo. Sí.
Pues ya está. Primero que todo, si yo tengo un juego en Steam, lo he comprado. Sí, tienes que mirar si está en la nube. Yo quiero jugar a... Sí, online. Pero que tengo que ir al GeForce Now, ¿no puedo hacerlo desde Steam? No. Sí. Bueno, te dice que sí que, sí que tienes una opción de ponerlo ya. Vale, 28 euros a 6 meses. O sea, estamos no... hablando de que solo tienes una hora. Una hora cada vez que entras. Dios. ¿Qué son? Pero una hora es una mierda, yo así, ¿cómo te lo explico? En inglés. One hour is a trash. Pues yo estuve jugando a... Yo jugué primera vez al Destiny. De esa manera no pasó nada. Y jugué una hora, salí y volví otra vez. ¡Que sí, hombre! ¡Mira mis directos del Destiny! ¿Tú sabes lo que es el problema de jugar una hora? Que te puedes quedar colgado en el medio de una partida. Efectivamente. A mí casi me pasa, pero... No hay mucho problema. Bueno, pues lo que te estoy diciendo es eso. Que no te sirve de nada, es que tienes que pagar 5 al mes. Pero está bien, si puedes jugar todos los juegos. No tienes todos los juegos. Tal Fortnite, ya hay un montón. El Isker Hyper Space Escape también está. Lo probé el otro día, pero... Pero que no están todos, pero están muchos, supongo. Están muchos, sí. Pues ya está. Y si te cuentas los que ya tienes comprados, pues te sirve. ¡Claro! Pero tú vinculas tu cuenta, carajo. Sí, wow. Pero yo te estoy diciendo que yo prefiero hacerlo desde Steam, porque así no tengo que pagar nada. ¡Pero que no tienes que pagar nada! ¡Odailo! ¡Tú entras y sales! ¡Y ya está! Se lo vuelvo a repetir. Es que es increíble que se lo tenga que repetir 4 veces. Que si no pago, solo puedo jugar una hora por un juego que tengo comprado. Yo ¡ay, Dios mío! ¡Tengo comprado! ¡Pero que sales y vuelves a entrar! ¡Y vuelves otra vez al mismo sitio! Yo tengo el juego comprado, yo sí. No tengo por qué jugar una hora solamente. ¡Pero que no es una hora! ¡Te sales y vuelves otra hora! ¡Y vuelves otra vez a jugar otra hora! Pero eso no funciona. ¿Qué estás hablando? ¡Que sí que funciona, recoño! Te pone un reloj arriba, te dice, te queda media hora, te queda un cuarto de hora. Ya te avisa. Es una mierda, tío, es una mierda hacer eso. Pero si yo lo jugué, y hay juegos que... El Destiny, yo no lo quería jugar, al final me lo descargué por culpa de eso. Pero, a ver, tú imagínate que compras el GTA 6, y tú vas a ese servicio y solo puedes jugar una hora. Y vuelves a salir y vuelves otra vez a entrar, carajo. Con el juego comprado solo puedes jugar una hora. ¡Que no! ¿Qué puta mierda es esa? Juegas una hora, sales y vuelves otra vez a entrar y ya tienes otra hora más. ¡Lo pillas! Si lo... ¡Hostia! ¡Oro 2! Es... ¿Cómo te explico que eso es un coñazo! Ya lo sé que es un coñazo. En japonés. Es un puto coñazo, ya lo sé. ¡Tachi! No, mira, escucha. O sea, yo tengo que jugar una hora porque me lo dice la mierda esa. Es que literal tengo que entrar a una hora y salir antes de que no. Tú miras arriba el reloj, ya te está. Sí, claro. Y si estoy en medio de una partida, tengo que estar pendiente del reloj. Qué el reloj te lo pone él. Cada cuarto, el primer cuarto de hora, no te, sí, creo que te pone. Tengo que salir. Te pone 45 minutos. Pero es que no entiendes. De hay gente que juega al Fortnite con eso. Pero una hora, tío. Sí, después sale y vuelven a entrar. Los tienes que esperar, pero vuelven a entrar. Pero eso lo van a parchear, Yoshi. ¡Que no lo van a parchear! Sí, porque no puedes entrar más de una hora. Tío, ¿qué es jugar una hora? O te sales un poco antes, cierras el juego y vuelves a abrirlo. Si no tienes a nadie en cola, entras ya de golpe. Y otra hora más que juegas. ¿Cómo has hecho tú eso si no tienes conexión? Pues no lo sé, porque al principio a mí me iba. Yo jugué al Destiny perfectamente. En 30, claro. Bueno, chicos, parece que se me está cortando la conexión. Así que os voy a dejar, ¿vale? 20 minutos. Pero eso no te sirve para jugar juegos que no te vayan. ¡Claro! Y hay juegos que no quiero y que quiero probar y ya está. Ahí los tienes. Un momento que termino aquí y hablamos de verdad. De eso. Te lo enseño. A ver. ¡Chao! ¡Chao! ¡Te llega! Pero aquí... Que no enseñes nada, que estoy jugando al red, coño. Momento, espera. Buah, chicos, no sé qué pasa si se me va la conexión, pero bueno. ¡Hala!
No lo he conseguido, eh. Mañana vuelvo a jugar y me subo el nivel ya, el nivel A. El nivel lico este. Mañana te vuelvo a jugar. Sí, mañana te vuelvo a jugar. Así que eso. Si no, después juego un rato más y ya está. Venga, chao.